Estamos con Patricia Giles y Juliana Crededio, ellas son deportistas trasplantadas. Contanos, Patricia, en el caso tuyo, que hace 23 años que fuiste trasplantada, ¿cómo es realizar actividad física siendo una persona que recibió un trasplante? Para nosotros, ya después de tantos años, es normal. O sea, tenemos una alimentación natural, podemos comer de todo, pero cuidarnos y sí, sobre todo, hacer actividades físicas. Los médicos nos recalcan eso, que tenemos que hacer alguna actividad. En mi caso, bueno, yo hago marcha aeróbica, competí en Salta en los Juegos Sudamericanos y, bueno, el primer mundial acá en Mar del Plata también. Y siempre una buena vida, ¿no? Siempre no dejar de hacer actividades físicas. Juliana, en tu caso vas a competir próximamente en los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. ¿Cómo es para vos esta experiencia que es nueva? Bueno, sí, la verdad que es muy orgullosa de poder representar a la Argentina y de poder llevar mi mensaje allá en Inglaterra, que gracias al apoyo del HPC, de la Fundación Trasplante Mar de Plata, de diputados y senadores, puedo viajar gracias al apoyo de ellos. La verdad que con 19 años, a los 7 meses de vida, yo fui trasplantada de hígado, ya 18 años de trasplante y poder hacer deporte y clasificar para representar a la Argentina, la verdad que es un orgullo para mí. ¿Cómo es el entrenamiento? Lo hablábamos recién fuera de cámara, pero digo, ¿tiene alguna diferencia con el entrenamiento que hace una persona que no fue trasplantada? No, no tenemos ninguna contraindicación con eso, con el tema del entrenamiento, ni tampoco con la alimentación, simplemente mantener una vida sana, comer liviano, comer normal, una dieta normal y cuidarnos obviamente de cosas obvias, más que nada. ¿Cómo fue la antesala para poder llegar a estos Juegos? Porque vos tuviste que participar de una eliminatoria antes. Así es, en Salta se hicieron los Juegos Clasificatorios para el Mundial Latinoamericanos, en lo cual mi categoría es senior, de 18 a 29 años, y bueno, es una categoría bastante heavy. Pero bueno, así, dando todo lo mejor, pude quedar clasificada. Chicas, a ambas muchísimas gracias y gracias también por ser un ejemplo para todos los trasplantados. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier información que quieran, estamos acá en la oficina de Cucaiba, Independencia 1213, de lunes a viernes, y pasen a informarse, y porque todo el mundo puede ser donante.